Hola, hola, buenas tardes, señores, buenas tardes. Encendamos camaritas. Tardes. Buenas, buenas a todos. Buenas tardes. Si me encienden camaritas, por favorcito. Todos, todos, camarita encendida. Vamos a pasar lista. Y algunos ya les puse su asistencia correctamente, pero me quedan por lo menos la mitad. Bueno, vamos a ver si César. Ah, César, ah, ya lo vi por ahí. César Samuel, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Bessie Lisbeth. Presente. Excelente. Cindy. Cindy, ¿se encuentra por ahí Cindy? Parece que no, ¿verdad? Bueno. Claudia Auxiliadora. Presente. Bien. Eva Susana. Eva Susana. Está, lo que pasa es que ahorita tiene una llamada de un jefe, ya le va, ya se va a incorporar. Pero ver. Pues no la veo. Lo que pasa es que el teléfono empresarial es que nosotros nos conectamos y ahí le ha caído la llamada. Ah, bueno, cuando ya esté por aquí me avisan. Sí, yo le digo. Yo... Griselda. Griselda. Bueno, Floridalia. Floridalia. No está. Jocelyn. Jocelyn. Tampoco. Carla, Gabriela. Presente. Excelente. Laura, Berenice. Presente. Excelente. Marisol. Ok, perfecto. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Nada. Sandra Carolina. Presente. Perfecto. Zulma. Zulma Jenny. Nada tampoco. Yanira. Yanira. Bueno. ¿Cómo nos fue con el ejercicio de ayer? ¿Lo terminamos en la pregunta? Necesito una respuesta. Sí, lo terminamos. Ok, Ricardo. ¿Y los demás? Sí, lo terminamos. Muy Sí, bien, también. William. Ok, Alex. Los demás me pueden confirmar. Leida, ¿usted qué me dice? No, yo no lo puedo terminar. Me faltan las dos últimas columnas. ¿Pero será que no pudo o no tuvo tiempito para terminar? No, no tuve tiempo de terminarlo. Vaya, ¿y Bessie qué me dice? Bessie, a usted le estoy llamando. Sí, perdón, es que me estaba poniendo los audífonos. Yo ayer me tuve que retirar antes de la clase cuando usted estaba explicando el ejercicio, entonces no lo he podido realizar porque no he terminado de ver el video de ayer. Ah, bueno, ¿a qué hora se retiró, Bessie?
faltaban como 20 o 15 a la total la tarde. Ya usted estaba en el segundo ejercicio, en el de tareas. Ok. ¿Y qué nos dice Sandra? Hola, Liz. Dice de que yo hice todos excepto el primero. Qué vergüenza. El más Sí. fácil, El más fácil. Ajá. fíjese. Ese. Vaya. Entonces, lo que vamos a hacer es que alguien que ya lo haya terminado nos muestre sus respuestas y pues comparamos, ¿verdad? Y lo vamos haciendo también, ¿de acuerdo? De acuerdo. Porque yo puedo decir, yo se lo voy a hacer, ¿verdad? Pero necesito ir chequeando cómo van, al menos los que ya terminaron. Vaya, Yanira, yo no sé, va, hagamos otra cosa mejor. Subamos la manita, aquellos que ya terminaron el ejercicio de ayer. Alex, William, Luis Armando, Joana, Ricardo, William, Ana Cristina, Laura y Héctor. Vaya, de ahí entonces asumo yo, Julio, veo manita por ahí. Asumo yo que el resto no, ¿verdad? Va. Vamos a elegir a Julio que nos ayude con este ejercicio, con todo el ejercicio. Julio, si nos comparte su pantalla. Hola, Julio. Ay, no, no tiene micrófono, Julio. Ah, pues no, porque yo necesito que nos explique. Y así en mute, en mute. No se puede. Vamos a ver, Ricardo, si nos ayuda usted, porfa. Ahorita. No puedo compartir la pantalla, me aparece ahí el mensaje Ya, siempre. ahorita, ahorita. A mí siempre se me escapa también habilitarles eso. Pero bueno, dele, ya. Vaya. No, sí, lo pueden ver, ¿verdad? Ahorita sí, ya lo podemos ver. Vaya, con el caso de, así como decía la compañera, en la primera columna del código yo también me estaba haciendo bolas y de gusto. Porque yo decía, yo viendo, ¿verdad? ¿Cómo es que iba a condicionar lo que solo fueran letras y números? Pero en realidad estaba sencillo. Porque solo había que... Hágame un favor, Ricardo, antes que nada, Diga. compruébenos, antes de mostrarnos la regla de validación que usted escribió ahí o especificó, compruébenos que está funcionando, es decir, que solo se pueden escribir seis, Ah, no vaya. menos de seis ni más de seis. Vaya, vamos a escribir tres dígitos. Dije, solo se permiten códigos con seis caracteres. Y si le pongo más, también del error, entonces estamos bien, ¿verdad? Correcto. Vaya, ahí para... Y perdón, ¿le acepta letras también? Sí. Veamos, veamos. Vaya. 5, 6. Vaya, ahí están las 6 caracteres. No estamos bien. Igual, ¿verdad? Para condicionar, se sombreó toda la columna desde la fila E5 hasta la E20 y ya nos fuimos a validación de datos, ¿verdad? Sería, espérame. En fórmula, perdón, En datos en y datos, luego sí. el comando, ¿verdad? Validación de datos. Correcto. Y la condicionante ahí era longitud de texto. Y Ah. solo se le colocaba igual a y una longitud de 6 caracteres. Entonces, en realidad Correcto. estaba sencilla la cuestión esa. Ajá. Igual, ¿verdad? Lo que se coloca ahí, el mensaje de entrada, yo le puse ahí caracteres específicos. Solo se permiten códigos con 6 caracteres, igual el mensaje de error también. Perfecto. Ese con la Estamos primera bien. columna, sí. No Estamos sé bien. si sigo o... ¿Sabe qué? Le vamos a dar el chance a alguien más, que necesito que Vaya. varios me participen. Gracias, Ok. Ricardo. Bueno.
¿Qué nos dice William? Vamos con el segundo, William. Hola, William. Enciende el micrófono, William, porque no lo escuchamos. Ok. Déjenme asegurarme que les compartí la imagen correcta. Sí, nos está compartiendo el libro de Excel correcto. Ok, permítame. Un momentito ya, que lo perdí aquí. Un momento. Bueno, tranquilo, tranquilo. Déjeme mover. Ah, que okay, ya la encontré. Ok. Esta es la parte donde está, dice el sueldo debe de ser un número entero. Tiene que ser mayor o igual a $850. Espéreme, 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 espéreme. No, 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 no. No estamos en la columna correcta. Debe ser, quiero ver, la columna B, que dice marzo de 2010. Ah, esa. Como mínimo. Esa. Ajá, esa. Ah, ok, ok. Fecha de ingreso. Ok. Tiene que ser entre marzo del 2010 y el máximo de diciembre del 2017. Correcto. Entonces, hice el ejercicio y si yo pongo, por ejemplo, una fecha entre 03 de 03-2009. 2009, ajá, 2009. Perdón. 03-03-2009. Ajá. Me da el error, dice, este valor no coincide con la restricción de validación de datos definidas para esta celda. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, si ya si venimos y aplicamos 0303 del 2011. Vamos a ver. Qué raro. Se lo debería. Ah, no, es que le puso 20.011. 2011. 2011 debe ser. No me lo está permitiendo. Ah, entonces hay un pequeño inconveniente por ahí. Sí, ¿sombríamos el rango que va a necesitar de validación? Presiona escape ahí, presiona escape. Solo escape puede presionar. Vale, sombría el rango. Ajá. Vámonos a validación, vamos a ver cuál fue el inconveniente. En la ficha datos. Pero el rango creo que... Ah, sí, está seleccionado. El rango está bien. Está bien, está bien. Déjeme mover. Tengo las cámaras aquí. Validación, el rango. Vamos a ver. Datos. Ficha datos, ficha datos. Validación de datos. En el grupo herramienta de datos. Cabal ahí. Okay. Ah, ya encontré el error. Puse 2017. Ah, me equivoqué en lugar de poner 2010. Sí. Y esa ya tomaría la corrección. O sea, sí, se puso sí. Fecha entre esta fecha, la primera fecha de abril del 2010 a diciembre 31 del 2017. Correcto. Aceptar y ya eso, ya está corregida. La vamos a ver. Probemos. Ahí está, y ese es 31/11. Debería de hacerlo, de aceptarla, quiero ¿sí? Hacer otra vez a datos. No, pero sombrea el rango primero. Presiona escape, sombrea el rango. Primero sombrear el rango, ¿verdad? Sí. Ahora sí, vámonos a datos.
Diciembre 31 del 2017. Espéreme, espéreme, espéreme. Déjeme ver bien. Perdón. Ajá. Creo que está bien, pero estaba mal escrito porque noviembre solo tiene 30 días y le había puesto 31-11. Ah. Gracias. Hasta yo me fui chuco, ¿verdad? Hasta yo me fui chuco. Ahí está. Ay, William, está escogiendo. Está como que le diga yo, escriba 30 de febrero. Exacto. Pero ahí ya se aplica. La forma. Ah, pues sí, está bien. Lo que pasa es que estábamos escribiendo una fecha que no existe. Exacto. ¿Verdad? No es que no la acepte, sino que no existe. Correcto, sí es. ¿Verdad? Así que hay que tener cuidado con eso. Como le digo, hasta yo me fui chuco, Iván. Ok. Voy a parar de compartir. Va, ok. Gracias. De nada, gracias. ¿Quién nos ayudó en ese detallito? ¿Quién fue? ¿Quién nos ayudó? No sé quién fue. No sé quién habló. ¿Ah? La compañera Griselda, creo que fue. Griselda fue. ¿Dónde está Griselda? Allá aquí la vi, Griselda. Mire que hasta yo me fui ahí bien redondito. Sí. Muchas gracias, Griselda, por su ayuda. Aprovechando que usted está bien ahí con las antenitas bien paraditas, ¿verdad? Ayúdenos con el tercer ejercicio. Vaya, ahorita. Vaya, este es el ejercicio 3, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya, el 3 decía la indicación número entero mayor o igual a 850. Entonces yo para elaborarlo sombreo de la C5 a la 20. Me voy a datos, le di validación de datos. Y luego acá lo que yo elegí fue la configuración es números enteros y en datos que sea mayor o igual que 850. Correcto. Le doy a aceptar y aquí está. Si yo pongo 850, 950, pero ya si le pongo, por ejemplo, 840, ya no. Ya no, vea. Uh-huh. Estamos bien. ¿Y si le pone un número negativo? Quiero ver. Si le pongo un número negativo, pues tampoco. Claro que ningún salario va a ser negativo, ¿verdad? Pero matemáticamente hablando, ¿verdad? Pudiera ser que en algún momento cometamos un error ahí de escritura con el símbolo menos y pues debería restringirlo también. Sí. Está bien, Griselda, muchas gracias. Oye. Bueno. Bessie. ¿Usted me hizo el número 4? No, yo no lo realicé. Ah, sí, es que me dijo que se tuvo que retirar, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ¿Sandra? Yo creo que tampoco terminó, ¿verdad? Sí, sí, ese sí lo hice. Ah, va, dele. Vaya. Quiero ver, espérenme, que siempre me confundo aquí. Ajá. Pues sí, va. Ya le digo. Sí, ahorita sí, ya. Vaya, me fui, él decía de que solo se puede ser tarde, mañana, tarde o noche. Uh-huh. Entonces, seleccionamos lo que es la columna. Uh-huh. Y luego me fui a, permítame que esté, a datos. Correcto. Y de ahí, espérenme, que este voladito me está. Ajá, me fui a validación de datos.
Correcto. y me quedé en lista. Y luego en origen le puse mañana, tarde y noche. Le di a aceptar y acá me aparece la lista. Ah, ok, perfecto. ¿Y no sería mejor que un poco de modificación, que cada palabra inicie con mayúscula? ¿No cree usted que sería mejor así? ¿Cómo le? Es decir, que usted escribió todas las palabras de mañana, tarde y noche. Ajá. Ah, sí. Sería bueno que modificáramos ese listado y que le pongamos mayúscula, al menos a la primera letra de cada palabra. Ah, vale. Hagámoslo. Ahí se me pasó una celda más. Porque le está. Ah, sí. Presión escape, mejor. Va. Aquí va. Hoy sí. Le vamos a borrar todo. Lista. Y sería. Ya está. Mañana. Tarde y noche, ¿verdad? Correcto. Ahí está. Veamos ahora si podemos elegir cualquiera de las tres. No, no, no. Usted no lo tiene que escribir. Usted lo tiene que seleccionar nada más. Aquí está. Ajá. Va. Ahí está. Probemos con otra. Ahí está. Excelente. Vaya. Muchas gracias. Bueno. Va. Ana Cristina, no sé si nos puede ayudar con el siguiente. Hola. Ya voy a compartir. Bueno. No sé si se logra ver. Ya le digo. Ok. Ya sí. No de la hora. Seleccioné todo el rango de datos. Y luego búsqueda de datos, validación de datos. Y como dice, de las 7 a.m. a las 7 p.m. Creo que de las 7 a las 19 horas. Ajá. Y le di a aceptar. Vaya, pero yo veo de que el formato con el que está escribiendo las horas ya directamente en las celdas es de 12 horas, ¿verdad? Sí, lo arreglé en inicio y número. Oh. En personalizado y utilicé esto. Excelente, muy buena decisión, por cierto. Más entendible, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a decir, ah, ahorita son las 20 horas. No, nunca decimos así. ¿Verdad? Si le preguntamos a alguien o nos pregunta, mira, ¿qué horas tenemos? Ah, son ahorita son las 21. ¿Verdad que nadie dice así? Gracias. Ah, eso, muy bien, Ana Cristina, gracias. Bueno, gracias. Ok. A ver si Eva Susana nos ayuda con el siguiente ejercicio. Hola, Eva Susana. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue con el siguiente ejercicio? Sí, pero ahorita solo estoy en calidad de oyente porque estoy en una reunión. Ay, sálgase de la reunión. Díganles a ellos, miren, estoy en clase, disculpen, pero. Pero sí estoy en calidad de oyente, va, disculpa. Vaya, ok. ¿Yanira? Hola, Yanira. ¿Yanira del Carmen? Yanira, tercer llamado. Vale, no nos contesta. Marvin Alejandro. Marvin. Marvin.
Marvin, Alejandro, ¿me escuchan? Ahí, señor. No sé dónde se me esconden. Julio Fuentes. Julio. Julio, ya no tiene micrófono. Sí, Ah, es no el que tiene no tenía micrófono. audio, que le habló primero. Vaya, ok. Osvaldo. ¿Qué nos cuenta Osvaldo? Nada, tampoco. Laura Rodríguez. Laura Rodríguez. Hola, ya voy a compartir Ah, pantalla. vaya, gracias a Dios me respondió. A veces me siento en la soledad cuando no me responden, digo yo, me han dejado abandonado. No, qué barbaridad. Vaya, cuéntenos. Ay, ok. Sería el de celular, ¿verdad? Sí, cabal. Vaya, en este caso, bueno, colocamos aquí en la parte de personalizada, le cambiamos lo que es el formato. Aunque si Sí. ustedes eso lo voy a decir ya de último. En Correcto. la parte para lo queríamos aquí, nos vamos entonces a datos, validación de datos, Okay. y ya le colocamos lo que es permitir, le colocamos número entero, entre, y colocamos según la regla lo que nos pide, este el mínimo y el máximo. Pero si lo dejamos así, al colocar un número, al digitar un número, no nos coloca lo que es el yo. Entonces, nos vamos a la parte de inicio, a la ficha de inicio. Nos vamos en el grupo de número, en más información. Más formato número. Sí. Y ya personalizada, en esta parte de acá podemos digitar. Y ya lo hacemos por medio de numeral y le ponemos el guión y los otros numerales para que así cuando le coloquemos un número de teléfono, aquí ya había dejado yo el ejemplo, que me lo coloque con el guión. Correcto, el guión prácticamente lo especificamos en el formato de número, ¿verdad? Exacto. Ok, muchas gracias. Bueno. Vamos a ver si quiero ver. O bueno, como a veces me dejan hablando, algún voluntario que nos quiera ayudar, de los que no han ayudado todavía, el último ejercicio, que me levante la manita y me diga yo quiero ayudar. Demasiadas manitas. Cindy. Cindy, ¿me escucha? Hola, Cindy. Bye. Daisy. Daisy Pérez. ¿Y dónde se me ocultan, pues? Tiene llamada, Daisy, ingeniero. Ay, dígale que las llamadas son para después de clase. Vaya. Sí, es que la clase es la prioridad. Si no me siento yo como que, ah, nada, hay la clase después. Ay, bueno. Ajá, Daisy. Ay, disculpe, ingeniero. Vaya, dele, compártanos el último. Ahorita.
Me avisa si comparte. Sí, ya le vemos. Aquí en la parte municipio, usted ya decía, son los municipios pertenecientes al departamento de San Salvador, la parte de la validación de datos, lista, y le puse los datos entre, y aquí ya le, en mi caso, ingeniero, lo que yo le mencionaba en la clase anterior, el punto y coma no me lo acepta, entonces solo coma. Sí. Sí, su separador de argumentos es coma, no punto y coma. ¿Cómo dice? Su separador de argumentos no es punto y coma, sino coma. Es correcto. Entonces, ya solo iba separando, por ejemplo, Ciudad Delgado, ahí sí, ya mencionaba usted en la clase, que sí permite separar el verde ciudad, espacio, Delgado, ese sí, pero entre departamentos no se podría hacer el espacio, sino que coma y se escribía el departamento, el perdón, el municipio que seguía. Correcto, pero ¿usted tiene alguna idea del por qué yo le dije que no escribieran espacios ni antes ni después de los nombres? ¿Tiene alguna idea del motivo, Cindy? No. Vale, le voy a explicar. Imagínese que usted recibe ese mismo libro que estamos viendo ahorita, ¿verdad? De su paro. Sí. Pero no es suyo, es de otra persona. Y usted tiene que una tabla como esta, pero no tiene apenas 20 filas, sino que tiene 1250 filas. Y usted quisiera ir a buscar quiénes son las personas que residen en el municipio de Cuscatancingo. Pero por algún motivo, cuando se creó la lista, se le mete después de la palabra Cuscatancingo un espacio. Y entonces viene usted y dice, voy a buscar a los que están en Cuscatancingo, con las opciones de búsqueda del Excel. Y usted escribe Cuscatancingo y presiona aceptar para que le busque todos los de Cuscatancingo y no le aparece ninguno. ¿Por qué será? Será por la parte de que aquí yo le estoy indicando como que ya sigue otro, podemos decir como nombre, como un separador, la función de la coma, bueno, en mi caso. No. Bye. Fíjese bien, si usted le pone a Aguilares, después de Aguilar, le pone espacio, ahora una coma. Ya lo hice. Vaya, dele aceptar. Vaya, ahora elija. Ajá, elija Aguilares. No, ahí arriba estaba el primerito. Sí, aquí está. Vaya. Entonces. Viene usted y ahora dice, colóquese en otra celda. En cualquier celda, menos la que dice Aguilar. Dele un clic a cualquier otra celda. Ya está. No. Cualquier otra celda menos esa. Va. Dele ya un estoy. Clic ahí. Ahora diga, voy a ir a buscar los que están en Aguilares. Ahí sí no sé cómo podría ser. ¿Tendría que irse a la ficha inicio? Y allá al final dice buscar. Buscar y reemplazar. Va, entonces escribe usted Aguilares, sin espacio. ¿Quiere buscar siguiente? Ya está. Va. Sí se la encontró. Sí. Sí se la encontró, porque el Excel tiene esa característica. Que aunque exista el Aguilares con un espacio, el Excel asume que sí, le busca Aguilares sin espacio. Pero hay otros métodos un poquito más sofisticados de búsqueda que le restringe a exactamente Aguilares sin espacio. No los vamos a ver, ¿verdad? No los vamos a estudiar ni nada por el estilo, porque no ese es el motivo de la clase. Sin embargo, pudiera ser que se preste a problemas, porque lo que usted anda buscando es Aguilares sin espacio. Pero usted lo escribió en el listado, a propósito, ¿verdad? Lo escribió con espacio, eso le puede generar problemas a la hora de búsqueda. Y otras opciones, no solo la búsqueda, sino otras opciones del Excel. ¿Me explico?
Sí. Vale. Entonces, por eso hay que evitar, y por eso yo le hice énfasis el día de ayer, que a la hora de especificar una lista de validación, no hay que escribir espacios ni antes ni después de la palabra que querramos ver en el listado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Muchas gracias, Cindy. Daisy. Daisy. Sí. Perdón, 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 perdón. Ay, Bueno. es que a veces se me va la chaveta, dicen por ahí. Está bien. Bye. Los que no habían completado estos ejercicios, hoy sí, ya los completamos, ya no funcionan. ¿Qué nos dice Bessie? ¿Qué nos dice Leida, Sandra? ¿Hoy sí? Bye. Bueno, porque les comento que voy con otro ejercicio, un poquito más sofisticado, ¿verdad? Ahorita se lo voy a enviar, un segundito. Déjeme abrir el. Ah, no, aquí mismo se lo voy a enviar en la reunión del Zoom. Un segundito. Vaya, chequeen el chat de la reunión y me abren el ejercicio que dice ejemplos de validación de datos estudiantes. Me avisan cuando ya esté listo. ¿Listos, listos todos? Listo. Ok. Listo. Ok. Ya le explico. Este libro tiene varios ejercicios y obviamente que no los vamos a terminar todos. Tal vez veamos unos dos o tres. Está dividido en hojas. Es decir, hay varios ejercicios en No, diferentes perdón. hojas. Diga. Pero no puedo abrirlo. No me aparece. Está en el chat de la reunión de aquí, del Zoom. No en el Teams, ni en el WhatsApp. Está en el chat de la reunión de la reunión actual. Te lo voy a mostrar. Sí, gracias, gracias. Ya pude, ya Ya, pude. va, ok. Entonces nos vamos a mover a la hoja que dice número entero. Ahí es donde yo necesito que nos ubiquemos en este momentito. Número entero. Aquí en notas no. En notas solo está comentarios acerca de los ejercicios. Nos vamos a mover directamente a número entero. ¿Y qué tenemos aquí? Dos ejercicios. En el primero nos dice aquí en esta etiqueta verde, este ejemplo limita a los usuarios, a las entradas entre uno como mínimo a 10 como máximo. Pero ojo, que solo se puedan escribir en la celda A4, números entre 1 y 10, y que no contengan decimales. Ahí viene un poquito más el incremento, ¿verdad?, de dificultad. Deben de ser solo números enteros entre 1 y 10, solamente. Y en el segundo ejercicio, ¿de qué trata el segundo? Dice, este ejemplo limita a los usuarios a las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda en la A14. El valor mínimo se determina mediante la fórmula igual 2
por A14. Es decir, que usted tiene que tomar en cuenta que se puede también generar validación utilizando fórmulas. Y la fórmula va a ser directamente la que usted ve aquí, que nos dice igual 2 por A14. ¿Qué va a tener la A14 en la pregunta? Puede tener cualquier número. La A14 no va a estar limitada a ninguna validación. La que sí va a estar limitada es la B14. Se lo explico de esta manera. Digamos que el número de dependientes, nosotros por algún motivo escribimos que el número de dependientes es 3. Entonces, la celda B14, donde dice deducciones, debe de ser un valor que sea el doble de la A14. Y si yo escribí aquí un 3, entonces la B14 solo va a aceptar valores que sean el doble que 3. ¿Cuánto es el doble de 3? 6. Por lo tanto, el dato a escribir en deducciones, el dato que me va usted a validar en deducciones, si nosotros escribiéramos un 3, quiere decir que en deducciones debe de ser de 6 o más. ¿Me explico, señores? Vale. Les dejo estos dos ejercicios, por favor. Y cuando lo hayan terminado, me suben manitas. Hola, ¿alguien está encendiendo el micrófono? No sé si me quieren decir algo.
Muy importante tomar en cuenta, señores, que la validación para el segundo ejercicio se basa en la fórmula que les mencioné, ¿verdad? Y ahí está inclusive en el enunciado. Sandra, si nos puede ayudar, porfa.
Espero que lo haya hecho bien, Lee. Espero que sí. Vaya, en la clasificación decía, este ejemplo limita a los usuarios las entradas entre 1 como mínimo y 10 como máximo. Okay. Me fui a datos, de ahí validación de datos, números enteros y le puse entre como un mínimo de 1 y un máximo de 10. Correcto, le di probémoslo, aceptar. Vamos a ver. Yes, me da correcto. Si le doy 11, ya no me lo acepta. ¿Y si escribe un número entre 1 y 10, pero con decimal? No me lo va a aceptar tampoco porque le di números enteros. No, 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 digo, pero yo, es que usted escribió 0.5 y 0.5 es menor 1.5. Ajá. No me lo acepta. Excelente, estamos bien entonces. Va, y luego en los dependientes dice, este ejemplo limita a los usuarios a las entradas mayores o igual al doble del valor de la celda A14. Okay. El valor mínimo se determina mediante la fórmula 2 igual a 2 por A14. Yo le di al número dependiente 6, me posicioné sobre las deducciones, que sería la B14. Me fui a datos, validar datos, números enteros, le di mayor o igual que y puse la fórmula. ¡Excelente! Y le di aceptar. Entonces acá, si yo doy 12, ¿cuánto es, es el doble de 6? 12. Ajá. ¿Y si le escribo un 11? No me lo acepto. ¡Excelente! Muy bien. Bueno. ¿Y si escribe un 1224? Ese sí me lo agarro. ¿Y por qué eso lo acepta? Porque sería, serían mayores o iguales. Muy bien, la felicito. Gracias. Bye. A ver los demás, ¿coincidimos? Bien, sí, hasta bien. Se pueden utilizar fórmulas entonces. Excelente. Bueno, vamos al siguiente ejercicio entonces. Ya se lo comparto. Bajemos manitas, lo que tenemos todavía, manita arriba. Vaya, el siguiente ejercicio nos dice limitar la entrada a un valor decimal menor o igual a 3. ¿En dónde? En la B4. Este ejemplo limita a los usuarios a un valor decimal y, por cierto, en porcentaje menor o igual al 3%. Entonces, aquí en la B4 vamos a aplicar esta restricción, ¿verdad? Que los números estén, o se acepten los números con datos con valores decimales menores o iguales al 3%. No se puede pasar del 3%, en otras palabras. Bueno, les dejo trabajando. Espero las manitas.
Ya casi por terminar, ¿verdad? Vamos a ver, Bessy, si nos ayuda. ¿Cómo fue que hizo el ejercicio? Cuéntenos. Ok, no sé si lo hice correctamente, pero les voy a mostrar. Usted no dude de su capacidad. Ok, vale, me fui aquí a validación de datos. El ejemplo nos indica que tiene que ser un decimal, no un entero. Entonces seleccioné decimal. Y también nos dice que tiene que ser menor o igual. Seleccioné la opción menor o igual que. Nos dice que el 3%. Entonces yo lo que hice fue seleccionar la A4, donde está el dato del salario actual, por el 3%. Entonces, como nos dice que tiene que ser menor o igual a 3%, el 3% de 500 es... Espéreme, Bessy, creo que hubo un error de interpretación del enunciado, porque ¿Sí? en realidad la celda en la B4 no tiene nada que ver con la A4. Solo era de que en la B4, independientemente que exista en la A4 o en la C4, que simplemente se pudiera escribir un valor perdón, menor o igual al 3%. ¿Me explico? Es decir, que ahí se puede escribir, por ejemplo, porque todos los porcentajes son positivos, no hay ninguno que sea negativo, ¿verdad? Entonces, desde, Sí. por ejemplo, 0.1 hasta 3. ¿Me explico? Por ahí anda el inconveniente. Entonces, lo que usted tendría que hacer es, si quiere, cambiemos esa regla de validación y allá arriba sí está bien el decimal. Luego, en datos, le vamos a poner entre. Y usted le pone ahí entre 0, como mínimo 0. Simplemente un 0. Y como máximo un 3. Dele aceptar. Y como lo que queremos es que nos aparezca en porcentaje, entonces a esa misma celda, la B4, hay que ponerle formato porcentaje. Póngale formato porcentaje. Ahí, cabal. Ahora escriba un número entre 0 y 3 y veamos si se lo acepta. Se lo acepta, ¿verdad? Escriba uno mayor a 3. Sí, lo acepta. Se lo aceptó. Sí, igual a mí. Espéreme, quiero ver, estoy pensando. Es que el 6% no es 6%, sino que el 6% sería un 0.6, si no me equivoco. Hagamos otra cosa. Convirtamos ese formato, en vez de porcentaje, pongámosle formato general. Ah, es que el 6% no es 6, es 0.06. ¿Me explico? Póngale ahora, por ejemplo, como ya tiene la regla de formato condicional, póngale 30. 31. Ahí está que no se lo acepta, pero sí el 30. Probemos con 30. Ese tampoco, vean. Hasta 3, perdón, no era 30, hasta 3 le podría aceptar. Póngale 3. Ese sí, vea. Póngale 3.1. Ese no se lo tendría que aceptar. Ahí está. Vaya. Entonces, el problema es cuando lo vemos con formato porcentaje. Póngale formato porcentaje a ese mismo número, al 3.1, y ya va a ver qué le va a decir. 300, ahí está. Hoy sí, está claro. Sí. Va, acordémonos todos, ¿verdad? Que decir porcentaje significa multiplicar un número por 100. Por eso es que le vimos 300 ahí a esa cantidad. Bueno, ¿está claro todo, señores? Va. Bueno, entonces, que descansen, ¿verdad? Hoy es viernes. Hasta el día lunes sería la continuación de su capacitación. Pasen buenas tardes. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Chao. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.